Beto Ortiz comienza planteando dudas sobre la veracidad de las declaraciones de la jueza María Vidal. En su programa, Beto a Saber, Ortiz analiza si Vidal mintió sobre su relación con Andrés Hurtado y sobre diversos aspectos como la contratación de artistas y pagos por celebraciones. Las contradicciones en sus respuestas son el centro del análisis. Elegante. Hoy vamos a tomarnos un tiempecito para que ustedes juzguen si la jueza María Delfina Vidal nos mintió o no nos mintió cuando dijo que conocía o no conocía Andrés Hurtado, había o no había contratado a Eva John para la fiesta, había o no había pagado por las celebraciones del Día de la Madre, del Padre y del Día del Juez. Ortiz explica que la jueza ha dado varias versiones sobre los mismos hechos en distintas entrevistas, una de ellas en 2023 y otra reciente en 2024. El periodista invita al público a comparar estas declaraciones, ya que cada una ofrece versiones contradictorias, dejando dudas sobre cuál es la verdad. Nosotros nos hemos tomado el trabajito y el tiempecito de comparar cada una de sus declaraciones, ¿no? Porque ella ha hablado en muchas oportunidades de este polémico caso de la fiesta del juez. Y sucede que las versiones no coinciden. Sucede que cada vez que se le pregunta, ella responde algo distinto. En este caso, no hace falta que yo haga demasiado análisis. Ustedes mismos van a poder comparar, por ejemplo, lo que la jueza María Delfina, más conocida como la jueza Chibolina, le contestó anoche al colega Jimmy Chinchay de Canal N y nos ha contestado a nosotros el año. El primer punto de comparación es sobre quién contrató a Eva Ayllón. En una entrevista, Vidal afirmó no recordar a los cantantes, pero Ortiz recalca que es improbable que olvidara a una figura tan importante como Eva. Es como no recordar un concierto de Mick Jagger, según Beto. Vamos a comenzar por el tema de quién contrató a Eva Ayllón, porque ella le dijo ayer a Jimmy Chinchay, unos cantantes que no recuerdo, pero resulta que la cantante que no recuerda es nada menos que Eva Ayllón, ¿no? Entonces, es muy raro que una persona no recuerde un hito en su vida, como la de conocer y tomarse fotos con su máxima ídola, que es Eva Ayllón. Es como si usted le dijeran, no recuerdo si fue un concierto de Mick Jagger o del Bomboncito de la cumbia. No estoy seguro. No, pues, ¿te acuerdas que es Eva Ayllón? Ortiz señala otra contradicción sobre cómo se pagó el evento. En 2023, la jueza aseguró que Eva Ayllón se presentó gratis, mientras que en 2024 dijo que los jueces hicieron una bolsita y aportaron 30 soles para el show. Esta incoherencia sugiere que algo no cuadra. Sobre la duda, vamos a pensar que de agosto del 2023 a la fecha, ¿no?, a octubre del 2024, la señora jueza se ha olvidado, ¿no? Ha tenido una laguna y se ha olvidado de que esos cantantes que no recordaba eran precisamente Eva Ayllón. En la entrevista de ayer, Jimmy Chinchay ha dicho, hemos pagado 30 soles cada uno de los jueces. Se hizo una bolsita. Esa fue la palabra que ella empleó. Cada uno puso una cuota y se hizo una bolsita para pagar este show. Pero en la entrevista de agosto de 2023 dice que la presentación de Eva Ayllón fue totalmente gratuita. Y entonces, si fue totalmente gratuita, ¿para qué hicieron la bolsita? ¿Para qué pagaron 30 soles? Beto Ortiz duda de que Eva Ayllón se haya presentado sin cobrar, ya que no es común que artistas de su calibre lo hagan sin recibir pago. Solo en eventos benéficos sería factible, pero no en una celebración privada del Poder Judicial. Este detalle refuerza las sospechas. Evento gratis, cosa sumamente improbable, con todo cariño Eva, pero yo no creo que a estas alturas y con todos los galardones y laureles acumulados la señora Eva Ayllón realice presentaciones gratuitas a menos que se tratara pues de un acto benéfico en un asilo de ancianos, que no es el caso del Poder Judicial, ¿no? O de, no sé, de un albergue de niños. Pero que la señora Eva Ayllón vaya a una fiesta privada y cante sin cobrar ni un solo centavo por su trabajo, lo descarto de plano. Otra contradicción radica en cómo Vidal conoció a Andrés Hurtado. En una entrevista, afirmó conocerlo, como lo conoce todo el Perú, pero luego dijo que lo conoció en un circo. Ortiz se burla de la confusión, sugiriendo que el relato no es claro ni coherente. Conoce todo el Perú en un circo. ¿Usted conoce a Andrés Hurtado de un circo? No, yo tampoco lo conozco de un circo. Pero ella dice en una entrevista, lo conozco como lo conoce todo el Perú. Y en la otra dice, lo conocí en un circo donde
fuimos presentados. ¿Por quién? ¿Cómo? Se encontraron en la puerta del circo y entonces Andrés Hurtado dijo, oh, una jueza, una presidenta de sala superior. Qué gusto, la voy a conocer. O fue ella que se acercó como fan al artista y le dijo, me quiero tomar un selfie con usted. Nuevamente, no coincide. En otra entrevista, la jueza declaró haber visto a Hurtado en una o dos ocasiones, pero luego aseguró no frecuentarlo. Estas declaraciones contrastan con lo dicho en el pasado, sumando más incertidumbre sobre su relación con el personaje público. Muy bien. Hay Malta Saico, que es el reportero que en esa oportunidad le hizo la entrevista, después de nuestra denuncia por la fiesta del Día del Juez, le dice que lo ha visto en dos o tres oportunidades, o una o dos oportunidades. Y al señor Carvalho, de RPP, le dice que no lo frecuenta, ¿no? Que lo conoció en un circo, pero que no lo... Finalmente, Ortiz cuestiona el énfasis de la jueza al aclarar que pagó por los pasajes comprados en la agencia de Hurtado. Aunque todos pagamos por lo que compramos, parece extraño que la jueza sienta la necesidad de subrayar ese hecho, lo que genera más sospechas. Con la agencia Andrés Travel y todos sus anexos, ¿compraba o no compraba pasaje la jueza en la agencia de Andrés Hurtado? Bueno, me llama poderosamente la atención el énfasis de la doctora Vidal cuando dice, pero yo he pagado. Sí, claro, todos los que compramos pasajes los pagamos. ¿Por qué era necesario resaltarlo? He comprado pasajes, pero he pagado. Sí, claro. Tranquila, todos pagamos lo que compramos. Eso no tiene nada de extraordinario. Ahora, dice que ella vio en algunas redes la publicidad de la agencia. Y luego dice que veía el programa de Andrés y que en el programa de Andrés salía la publicidad de la agencia de Andrés. Pero no sabía que era la agencia. Conoce todo el Perú en un circo. ¿Usted conoce a Andrés Hurtado de un circo? No, yo tampoco lo conozco de un circo. Pero ella dice en una entrevista, lo conozco como lo conoce todo el Perú. Y en la otra dice, lo conocí en un circo donde fuimos presentados. ¿Por quién? ¿Cómo? Se encontraron en la puerta del circo y entonces Andrés Hurtado dijo, oh, una jueza, una presidenta de sala superior. Qué gusto, la voy a conocer. O fue ella que se acercó como fan al artista y le dijo, me quiero tomar un selfie con usted. Nuevamente, no coincide. ¿Consideras que la jueza ya no sabe qué más inventar? ¿O será que se confundió en su propia red de mentiras? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderse ninguna información.